Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más de juvenil, en la semifinal, los vietnamitas de la prepa 9 están recibiendo a Leopardos de la prepa 8, tenemos la ceremonia del capitán. Se prepara la patada de kickoff por parte de vietnamitas. Para la primera oportunidad para el equipo de Leopardos. Segunda oportunidad para el equipo de Leopardos. Esta es la tercera oportunidad, serán dos por avanzar aproximadamente. En el pase que es completo con el equipo de Leopardos, número 11 en la recepción. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Leopardo. La carrera por el centro. Segunda oportunidad, serán 8 yardas por avanzar para Leopardo. Una reversible. Se ha detenido bien por la defensiva de los vietnamitas. Tercera oportunidad, 1 yarda por avanzar. No, es la carrera por el centro, parece que tendrá la marca de 1 y 10, tenemos que indicarlo porque primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Leopardos, quarterback viene al aire. El pase está solo el receptor. Se va a ir hasta la zona de anotación, no lo va a alcanzar el profundo. Así que serán los primeros 6 puntos al marcador para los Leopardos. Pero se prepara el punto extra, van a jugarse el equipo de Leopardos, van a ser detenidos atrás. El marcador se quedará 6-0 a favor de los Leopardos. Se prepara el regreso por parte de vietnamitas, tendrá la patada de los Leopardos. Una patada corta, viene el regreso del número 3. Se prepara la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tiene quarterback, viene al aire. En el receptor busca el 7, va a ser incompleto. Será primera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Hubo una invasión defensiva en la jugada anterior, se aplicó el castigo de 5 yardas. Quarterback número 4 en los controles. Habrá castigo ahora en contra de vietnamitas, se echarán 5 para atrás. Se aplica el castigo, será de nuevo primera oportunidad, 10 por avanzar. Hombre en movimiento, es el número 16. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los vietnamitas. En el counter por el centro con el corredor. Va a tener una carrera de unas 4 yardas aproximadamente, pero hay un castigo en la jugada. Se aplica el castigo de sujetando en contra de vietnamitas. Entrará de nuevo primera oportunidad, serán 20 por avanzar. Un pase que es incompleto. Será segunda oportunidad, serán las mismas 20 por avanzar. Va de nuevo al aire. Un pase incompleto. Prepara tercera oportunidad, es un largo yardaje por avanzar. De nuevo viene al aire, número 4, suelta el pase con su corredor, número 14. A ver, castigo, bloqueó por la espalda en contra de los vietnamitas. Se aplicó el castigo del bloqueo por la espalda. Tendrá tercera oportunidad, más de 20 yardas por avanzar. Advertencia para la banca de los Leopardos. Ahora sí, todo listo, entrará tercera oportunidad. ¡Síguela, síguela! ¡Córrele! ¡Córrele!
Primera oportunidad para el equipo de vietnamitas, 10 por avanzar. ¡Se movió! No va a haber falso arranque en contra de vietnamitas. Parece que será el número 55, el hombre del castigo. Primera oportunidad, 15 yardas por avanzar después del castigo. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! Con su corredor número 16 por el centro. Va a tener un buen acarreo, aproximadamente unas 5 o 6 yardas de ganancia. Segunda oportunidad, serán 4 o 5 yardas por avanzar. Hombre en movimiento es el número 10, número 40, perdón. Está detenido el quarterback número 4 atrás. Entrará tercera oportunidad por el equipo de vietnamita, serán aproximadamente 11 por avanzar. Quarterback tiene tiempo, espacio, suelta el pase. Confundieron los dos receptores ahí, al que hay un castigo en el terreno de juego, veremos qué indica el oficial. Es cuarta oportunidad, viene a jugarse el equipo de vietnamitas. El quarterback número 4 con la personal. Se va a caer la presión, parece que lo tiene. De la bolsa de protección, pero ahora sí va a ser detenido por los leopardos. Así que entrará primera oportunidad para la visita. Primera oportunidad, 10 para avanzar para los leopardos. El quarterback al aire, número 16, busca receptor. ¡Ahí, ahí! Marcador está colocado 6-0 a favor de los leopardos. Vendrá la ofensiva de vietnamita. ¡Llevaremos el balón hacia adelante! Quarterback número 4 estará en los controles todavía de la ofensiva. ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Hacia adelante llevaremos el balón! ¡Otra vez! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! El movimiento es el número 40. ¡Llevaremos el balón hacia adelante! La entrega para su corredor que encuentra espacio por el centro. La oportunidad serán 4 yardas por avanzar. Corre back al aire. Se receptó, suelta el paso. De nuevo se juntaron. Viene un mal centro en tercera oportunidad. Alcanza a rescatarle al corredor. Estará en la yarda 1 haciendo down, pero no hay combo, le va a jugar. Primer gol para el equipo de vietnamita, están en la yarda 1, hay tiempo fuera para los leopardos. Ahora sí, todo listo con primer gol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chaleca, Pulco! ¡Chaleca! Número 4 en los controles, viene con la personal. Vendrá el intento de punto extra por parte de vietnamitas, pateador número 70 con su holder número 0. ¡Échale, Leo! ¡Échale! También será buena, el marcador se coloca 7-6 a favor de los vietnamitas. El regreso por parte de leopardos, prepara la patada de los vietnamitas. De los leopardos. Primera oportunidad, y esto va a avanzar para Leopardo. Se aplicó el castigo del foul personal. ¡Llega el cone! ¡Al cone, déjale! ¡Llega el cone, déjale! ¡Llega el cone, déjale! ¡Llega el cone, el jugador de los leopardos. Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Vamos! ¡Ahí no pasa! ¡Ahí, ahí, ahí! Mira, para su corredor 45. Segunda oportunidad, 17 por avanzar. Le pase con el número 3.
serán 12 yardas por avanzar. ¡Ojo pase! ¡Ojo pase! Dos corredores en el backfield. ¡Pase, pase, pase, pase! Viene el quarterback al aire. Está solo el corredor. Quita un jugador. Detenido por el número uno. Fue a cuarta oportunidad. Colocados dos fielders para el equipo de Vietnam. El centro es malo. Alcanza a realizar la patada del jugador. Al regreso del número 16. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Échale, Acapulco! ¡Échale! ¡Échale acá! Tiene coreback al aire. Viene el receptor número 40. El pase es incorrecto. A punto de ser interceptado por el Ricardo. Hombre en movimiento. Tenemos segunda oportunidad. Más 10 por avanzar. ¡Órale! Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Coreback de nuevo al aire. Viene al receptor número 40. El pase es incompleto. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Número 70, el pateador. Colocado un fielder solo por Leopardo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para vietnamitas. Número 4 con el play action, busca receptor, suelta el envío. El pase es incompleto, a punto de ser interceptado también. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Hombre en movimiento es el número 16, la entrega es buena. Viene con su acarreo. Excelente jugada por parte de vietnamitas, tendrá la marca del primer y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Échale, Jack! ¡Échale, Jack! El coreback al aire. Suelta el pase, es completo con el número 7. ¡Viene corriendo bien, coach! Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. El movimiento del número 40, la entrega de los bellos. Bueno, movimiento. Primer y gol para el equipo de vietnamitas, 2 yardas. Están corriendo notar. Bien, vamos. Luego viene la personal del coreback. ¡Vamos! ¡Vamos! Primer y gol para el equipo de vietnamitas. Movimiento el número 40. Viene coreback al aire, suelta el pase. Está solo el número 40. Para el intento de punto extra, número 70 el pateador, holder número 0 de nueva cuenta. Centro es bueno, la patada también. Así que el marcador se torna para 14-6 a favor de los 10 minutos. ¡Viene un patador! Prepara el regreso por parte de Leopardos, vendrá la patada de los vietnamitas. Número 70. ¡Déjalo! Número 5 con su regreso. Encuentra espacio por el centro. Jugando a medio campo. Excelente jugada en el regreso. Quedan menos de 2 minutos en el reloj. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Como si no hubiera nadie. Tres receptores si no del lado nadie. Derecho por parte de Leopardo. Es un rollout. Número 15, no encuentra receptor. Va a salir del terreno de juego. Ya tendrá el reloj. Viene descontado. Segunda oportunidad, 16 por avanzar, el pase rápido con el número 11. Busca dos bloqueos, pero no encuentra, tendrá una ganancia de unas 2-3 yardas. Es tercera oportunidad, 12 yardas por avanzar, quemaron un tiempo fuera. Viene coreback con el play action, busca receptor, suelta el pase. Y anda ascendido por el número 1 de los 10 minutos. Se prepara en cuarta oportunidad, lista la situación de despeje. ¡Déjenla! El balón saldrá cerca de la yarda 30 del campo de vietnamitas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, quedará menos de un minuto en el reloj.
Coreback suelta el pase, es completo con el número 7. Tiene buenos movimientos, tendrá la marca del primer 10. Le queda tiempo en el reloj. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para vietnamitas. Coreback con un solo corredor en el backfield. Viene al aire. Bien. Pases completos con el número 40 que sale del terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene coreback al aire, suelta el pase, es incompleto. ¡Hasta touch, equipo! Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Los receptores del lado derecho. ¡Hasta touch, equipo! 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 El intento de punto extra, pateador de nuevo número 70. Ponerle un punto más al marcador. Siempre es bueno, la patada también será buena, así que el marcador se coloca 21-6 a favor de los vietnamitas. Inicia la segunda mitad, tendrá el regreso por parte de vietnamitas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para vietnamitas. Comenzará la ofensiva desde su yarda 42. Habrá castigo en contra de vietnamitas, falso arranque. Ahora sí, primera oportunidad, 15 yardas por avanzar después del castigo. En movimiento el número 16. Viene la entrega para su número 24 que encuentra espacio por el centro. Tendrá una buena ganancia de yardas, unas 12 yardas aproximadamente. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar. Pero va al aire. Completo con el número 0. El intento de punto extra por parte de vietnamitas, pateador número 70. Entonces bueno, la patada también será buena, es un punto más al marcador. Se coloca 28-6 a favor de vietnamitas. Prepara el regreso por parte de Leopardo. La defensa también anota. ¡Vamos, chicas! Colocándose la patada de kickoff. ¡El balón! Ahora sí, todo listo, tiempo adentro, indica el oficial. ¡Vamos! ¡Córrele, Yadet! ¡Llegas allá! ¡Córrele, bola! ¡Bola, bola! La touchback en la jugada. Así que saldrán la yarda 25 los Leopardos. Castigaron al equipo de vietnamitas con un falso arranque en el kickoff. Vendrá a repetirse la patada. ¡Vamos, monjes! Cinco ya las patas, el balón colocado en la yarda 30. ¡Vamos, Yales, a máximo! Ahora sí habrá regreso por parte de Leopardo. ¡Es que no puede! Para primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡No puede! Llegan para el corredor, viene el partido del número 3, aunque hay un castigo en la jugada. Veremos qué indica el oficial. Castigaron al equipo de Leopardos con un bloqueo por la espalda. Se aplica el castigo de las 10 yardas. Primera oportunidad, son 20 por avanzar. Y de nuevo con una carrera por el centro. Segunda oportunidad, cerca de 18 yardas por avanzar. Vienen con la revertible. En espacio el corredor. Busca los bloqueos, pero hay otro castigo en el terreno de juego. Veremos qué indica el oficial.
entrará de nuevo segunda oportunidad. Hubo un sujetando en contra de los Leopardos, se aplica el castigo. Tenemos segunda oportunidad, más de aproximadamente 30 por avanzar. Tercera oportunidad, 25 yardas por avanzar. El número 2 para hacer el tacleo. Cuarta oportunidad, situación de despeje para Leopardos. 20 yardas por avanzar. La saldrá del terreno de juego, ¿no? Ahora regresa por parte de vietnamitas. No fue antes hubo un castigo, fue una invasión defensiva. El castigo fue declinado. Primera oportunidad, 10 por avanzar para la prepa 9. Prueba acá al aire. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. De nuevo al aire, suelta el pase, será incompleto. Buscaban al número 40 para la recepción. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. De la cancha, por el centro, buscaba el número 28 espacio. Parece que tendrá una ganancia de 3 yardas. Tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar. De nuevo, quarterback al aire. Es completo, buen giro por parte del receptor. Buenos movimientos. Se prepara el intento de punto extra, centro es bueno, la patada va a ser buena, así que es un punto más al marcador, 35-6 se coloca el encuentro. Al regreso se prepara la patada por parte de vietnamitas. Hay un castigo, será un falso arranque en el kickoff. El castigo se aplicó desde el punto donde quedó el regreso. Así que es primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trabaja al aire, el pase incompleto. Tenían al receptor número 3. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Back de nuevo al aire. Suelta el paso al cruzado con el número 11. Está soltando el balón. Y es recuperado por el equipo de vietnamitas. Buena jugada por parte de la defensa. Desafortunado para el receptor. Ya tenemos primera oportunidad para los vietnamitas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí un castigo. Castigo en contra de los vietnamitas. Se lo aplicaron al centro por levantar el ovoide, así que tenemos primera oportunidad, 15 por avanzar. Entrega para su corredor número 8, que busca por el centro. La jugada finaliza el tercer cuarto, el marcador está colocado 35-6. Segunda oportunidad, se dan 8 yardas por avanzar. Iniciamos el cuarto. El cambio de quarterback es el número 16 en los controles. Buena carrera, se está rescatando el jugador de los vietnamitas. Primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Quarterback viene al aire. Pase es completo con el número 40. Buenos movimientos. Tendrá una nueva marca de primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la prepa 9. 16 en los controles. Llega la cancha de un poco complicado, a punto de caer por el balón. Segunda oportunidad, serán 7 yardas por avanzar. El 16 viene con la personal por el centro. Carrera estará cerca de una nueva marca de primer y 10. Van a
Trabajando bien el reloj, los 10 minutos tienen la tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Para el 16 viene al aire. Total pase que es incompleto, buscaban al 40. Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar, a jugársela los vietnamitas. En movimiento el número 40. El engaño busca la personal 16, se mete una ganancia de 7 yardas, tendrá primero y gol. Estarán a 3 de la zona de anotas. Primer gol para vietnamitas. Tocando la puerta de nueva cuenta, número 16 viene al aire. El balón es bloqueado. Pase incompleto. Segundo y gol. Un coreback al aire, va a haber un castigo. Será, me parece que en contra de vietnamitas. Procedimiento ilegal. En la jugada anterior hubo dos castigos. El procedimiento ilegal en contra de vietnamitas y una invasión defensiva. Se anulan los castigos, repite segunda oportunidad. Son 3 yardas por anotar. El movimiento número 40, le entregan el ovoide, le gusta la zona de anotación en el cielo y se mete hasta las 2 goles. Gran 6 puntos más al marcador para el equipo local. Incrementa la ventaja. Ya está en 41 puntos. Hay un castigo en el terreno de juego, veremos qué indica el oficial. El intento de punto extra. La patada va a ser buena, el marcador se coloca a 42-6. Por parte de los leopardos vendrá la patada de Samitas. Número 70 el encargado. El balón saldrá del terreno de juego. Habrá castigo en contra de vietnamitas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, se aplicaron las 5 yardas de donde salió el ovoide. La entrega para... No, el quarterback la va a hacer personal, ya es detenida la jugada. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Quarterback entrega para su corredor que busca por el centro y tiene un buen acarreo cerca de la marca del primer y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Leopardo. Se viene el defensivo 72 para hacer el partido. ¡También anota, vamos! Segunda oportunidad, serán 14 yardas por avanzar. ¡Que sienta la presión, presión! ¡Sálgale! El quarterback al aire, el pase es completo. Se viene el defensivo. Oportunidad, serán 10 yardas por avanzar. Para castigo, retraso de juego en contra de la prepa 8. Oportunidad, 15 yardas por avanzar, se aplicó el castigo. Pase completo con el número 29, que es buenos movimientos, equipos jugadores y busca escapar. Tendrá una buena ganancia el equipo visitante. Primera oportunidad, 10 por avanzar, restan 2 minutos en el reloj. Leopardos tomó un tiempo fuera, vendrá segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Problema, se ve en el centro el quarterback, así que... Seguirá corriendo el reloj y tenemos tercera oportunidad, 11 por avanzar. Todo listo, ahora sí, tercera oportunidad, 11 por avanzar, quarterback 14 en los controles. Y en el aire. Desde el pase, va a ser interceptado y vendrá el regreso por parte de la prepa 9. Ya en la persecución, ya lo están derribando ahí, cerca de medio campo, así que... 10 mamitas con la posición y vendrá a consumirse lo que resta de reloj. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Parece que vietnamitas está en formación victoria. Vendrá a hincarse nada más en el terreno de juego. Pone rodilla en piso. Y a consumirse el reloj.
vietnamitas de prepa 9. Porque vietnamitas ya ganó, 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 ya la porra le gustó, le gustó, le gustó. Eso es lo que tengan en la excelente.